Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CDCAP Guatemala, transmitiendo desde Quetzaltenango, ciudad de Quetzaltenango, la luna de Xelajú, ¿verdad? Bueno, el día de hoy tenemos un curso muy fácil, muy bonito, rico a todo esto. ¿Por qué? Porque se nos vino la temporada de verano, y qué más que un rico panito de coco. Miren qué delicioso, deliciosísimo el pan de coco. Pudiéramos entonces estar con ustedes haciendo este panito el día de hoy y vamos a hacer el paso a paso. A ver, ¿quiénes ya están en sintonía de nuestro programa? Vamos a empezar a saludar a todos. Ahí está Francisco Rano, dice Juan Morán. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? María del Milagro González García, buenos días, Cheo, dice bendiciones. Bueno, bendiciones a todos ustedes. Marilu de Estrada, buenos días también, igual bendiciones Marilu. Sandra Velázquez, muy buenos días. A ver, ¿quiénes dicen presente? ¿Quiénes están ahí listos? Y bueno, les damos la bienvenida a todos. Ahí está Tejidos Pop, Surilemus, los tres angelitos, ahí la piensa, ¿verdad? Tejidos Pop, también Ana María Sánchez, presentes dicen ahí, ¿verdad? Exacto. Los tres angelitos, Sandra Luna, Irma Santiago, muy buenos días. Jaira García, saludos desde Nicaragua. Ok, saludos hasta Nicaragua, ya Jaira. Zuli Lemus presente, Belén Cabrera ya presente para ver la clase. Buenos días, Chef, dice. Claro que sí, hoy un poco el día algo nublado acá en Quetzaltenango y creo que en algunas partes de del país también igualmente. Ahí platicaba con un cliente yo de Sololá y me decía, bueno, aquí hasta lloviznando estaba, ¿verdad? Pero bueno, estamos listos entonces. Rosita Torres, ¿cómo está Rosita? Muy buenos días, gracias Rosita, ahí estamos. Ya bendecidos porque un día más estamos con ustedes compartiendo. El día sábado estuvimos compartiendo lo que fue el pan de yemas. Espero que lo hayan visto. Si no, está posteado. No se preocupe si no lo vio. El día sábado estuvimos con el compañero, el buen amigo Mauricio Cabués. Estuvimos ahí haciendo panito de yemas. Siempre con la compañía y el profesionalismo ahí de don Rosendo. Don Rosendo, muy buenos días. Buenos y días. También con la, ahí sí que con la gran ayuda de nuestro compañero también, Homero Osorio. Homerito, que Dios me los bendiga de veras, porque es un gran equipo que hacemos todo esto posible, ¿verdad? María Arceate dice, buenos días. A ver, ¿qué dice Mari? Buenos días, Chef. Saludos y bendiciones desde México. Saludos a don Rosendo, presente desde México. Muy bien. Saludos para todos. Entonces, allá en nuestra... Bueno, México está aquí cerquita de Xela, ¿verdad? Un par de horas. Frontera. Unas horas ahí ya estamos en México. Pero, bueno, México es grandísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, Brenda, Judith, Ángel Herrera, Leonidas Javier, Martínez Marleni, buenos días, Cheo, saludos desde el municipio de Misco. Gracias por la enseñanza. Muy bueno, ahí ustedes, muchísimas gracias. Y todo esto es posible a Molinos Modernos, CDCAP Guatemala, y bueno, con las mejores harinas. El día de hoy, harina dura, virgen de Covadonga, Gormeda, Soldura, podríamos utilizar. Ahí ya vamos a ver todo esto, ¿verdad? Y se viene la formulación, la fórmula ya está posteada, cualquier duda, porfa, háganoslo saber, por favor, ya tenemos ahí varios comentarios y muy buenos días a todos. Ana Palacios dice, buenos días, Cher, Eric, saludos, gracias a Dios, que Dios me lo bendiga. Bueno, ahí estamos, muchísimas gracias, de veras, gracias por todos esos deseos de ustedes, bendiciones para ustedes también. Muy buenos días, Chef, dice Bárbara Mazol. Ah, ok, ¿cómo está doña Bárbara? Ex alumna de aquí de CDCAP, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar y la formulación ya está posteada en Facebook. Se la vamos a presentar de todos modos
porque es lo que tenemos en pantalla. Vamos a ver, don Rosendo, un paneo ahí, así se le llama, no sé cómo se llama. La chica, ya está técnico. ¿Verdad? Muy bien, ya estamos ahí con el pan de coco. Está, ustedes pueden ver ahí, es un pollito, ya lo vieron también, cómo se ve el panito de coco. Bueno, la formulación va a ser harina dura. Como les decía, tenemos el Sol Dura, Virgen de Covadonga, pudiéramos tener Gold Medal. Incluso hay algunas harinas duras panaderas que se le llaman, que son para la industria, ¿verdad? También podemos tener eso. Muy bien, los veo con harina dura al 100%, 5 libras. El día de hoy estamos trabajando media receta, vamos a trabajar 2 libras y media. Azúcar, estamos con el 8%, que esto equivale a 6 onzas y media para 5 libras. El día de hoy, la mitad de toda la formulación. Sal, 2%, onza y media. Margarina, 4%, 3.2 onzas. Igualmente manteca, 3.2 onzas. Leche en polvo, el 3% serían 2 onzas y media. Levadura, el 4%, un poquito elevado de levadura porque necesitamos que crezca y todo, pero acá la levadura, yo podría decirle a usted es el que tiene que evaluar si le echa el 2, el 3 o hasta el 4% de levadura. El día de hoy, para trabajarlo incluso en casa, el 4% está perfecto. Pero para trabajarlo en una industria tenemos que evaluar ya a nuestros amigos, los meros maestros panaderos. Ellos ya van a ver y van a evaluar si le ponemos el 4, el 3, el 2, dependiendo la región donde estemos. Agua, el 28%, que equivale a 1 libra con 6 onzas. Agua de coco, el 20%, que equivale a 1 libra. Y leche de coco, la lechita de coco, el 6%, 5 onzas para esta formulación. Coco rallado, el 8%, coquito rallado, que de hecho no pesé mi coco rallado, vamos a pesar ahorita el coco rallado, que fue lo único que se me quedó por ahí pendiente de la pesa, pero bueno, el coco rallado vamos a, es que me dio un poco de miedo, por eso no lo pesé. No, el coco no, así, el coco. Bueno, y vamos a esencia de coco, muy importante, podemos agregarle esencia de coco, sí podemos agregarle esencia de coco, pero siempre va a depender de qué esencia estemos hablando, ¿verdad? Coco rallado, 8 onzas dijimos. Bueno, el día de hoy vamos a estar usando 4 oncitas. Ok, miren, en lo que estaba explicando, pesé rápido mi coco rallado. Excelente. Tenemos todo listo, ¿verdad? ¿De dónde puedo sacar el agua de coco? Del coco, ¿verdad? O podemos comprarlo, ya los venden en los supermercados, ya embotellada el agüita de coco. Si no, ahí podemos venir y sacar nuestra agüita de coco. Nuestra agüita de coco ahí vamos a sacar la agüita de coco, que sería lo más rico, ¿verdad? El día, ¡pac!, le volamos acá y acá podemos sacar la misma agüita de coco. Por si no consigue el agua de coco en su comunidad o en su, donde usted está, ¿verdad? ¿Qué más también? La leche de coco. ¡Ah, la mire que no hay leche de coco acá! Ok. ¿Me va a hacer un favor? Le va a venir y va a pelar todo y le deja la carnaza. En una licuadora
pone toda la carnacita, le echa un poquito de agua del mismo, de la agua de coco, y la licua. Después viene, y bueno, yo lo he hecho, el método tradicional, lo he hecho, y ¿qué voy a hacer? En una manta voy a colarlo, pero en manta, no en colador, porque el colador sale sobre el agua. A cambio en manta y le doy una exprimida bien buena ahí, y ya sale la lechita, ¿sí? Ahí se lo dejo para que usted pueda experimentar y pueda en realidad poder ver el cómo se hace la leche. Entonces no hay pretexto para que digan, ay no, es que no hago el pan de coco porque no lo tengo y todo esto, ¿verdad? Entonces podríamos ver ahí. A ver, ¿dudas? ¿No hay? No hay dudas, tenemos ahí problemas con el regreso, el retorno, dirían ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, perfecto. Gracias por el dato, dice Leslie Alonso. Ah, bueno, muchas gracias, Leslie. Le digo por qué, porque sí, a veces queda eso. Y como que, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que no encuentra uno la leche de coco, no encuentra uno la agüita de coco, bueno, hay que sacarlo de acá, ¿verdad? Ahora, hoy en día, ya de hecho yo sí estoy usando el coco embotellado y igual la lata de leche de coco también la compré, ¿verdad? Porque por cuestiones de tiempo y todo esto, ¿verdad? Entonces, con eso nos vamos a nuestra formulación y vamos a hacer, vamos a ya el procedimiento. Sí, la fórmula ya la tenemos. El procedimiento, entonces, ¿qué es lo que vamos a? Lo voy a hacer yo a máquina, en máquina. Aquí tengo mi batidora. Si usted lo va a hacer a mano, proceso normal de hacerlo a mano, ¿sí? El proceso que usted va a utilizar es pileta. En la pileta, en la harina puede ir, por ejemplo, harina. Acá a mí me gusta agregarle la levadura, ¿sí? Vean, estoy agregando levadura. ¿Se puede usar el coco natural rallado en lugar del coco seco? También. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con el coco natural rallado es que viene húmedo. Entonces, pudiera aplicarle humedad al pan. Pero sí, digamos, cuando usted hace la leche de coco, le va a quedar esa carnaza. Y seguramente ya a la hora que usted la exprime le va a quitar toda la humedad porque le saca toda la lechita. Pudiera usar esa también, esa está perfecta, ¿sí? Entonces, acá ya integré la levadura. ¿Qué otro ingrediente pudiera estar con la harina? Pregunto, a mí me gusta. Estamos elaborando el pan de coco, ¿sí? No se me asuste, porque es un pan de coco, del coco de fruta, no del coco. El coco no, ¿verdad? El que da miedo, ¿verdad? Bueno, la leche también lo voy a colocar dentro de la harina con la levadura. Lo integro. Vean. Bueno, ahí estamos. Bueno, si lo va a hacer a mano, entonces ya con esto puedo venir y hacer mi pileta y todo lo que va a conllevar la pileta, y adentro de la pileta digamos que voy a agregar los líquidos. En este caso voy a agregar la leche, el agua de coco, voy a agregar la leche de coco. Acá esto
podría lavarlo acá con el agua normal. Vean, ahí lo lavo. Excelente. Y si no, con ayuda con una cucharita. Ahí estamos, vean. Completamente limpio el recipiente. Estamos listos. Acá, líquidos. Entonces se fue leche de coco, agüita de coco, así van, agua de coco, y se fue agua normal, al agua normal. Y ahora voy a agregar sal y azúcar. ¿Azúcar? Azúcar, dijo, porque hay, que tiene que ser con sabor. Ahí dice... ¿Puede usarse aceite de coco en lugar de manteca? Bueno, aceite de coco, miren, no, la verdad es que el aceite tiene otras cualidades cuando se utiliza con pan. Entonces, primero yo mejor manteca, ¿verdad? Mejor mantequita, y si quiere agregarle más sabor a coco, por ahí tenía mi saborizante de coco, y vamos a venir y le podemos poner un poco de saborizante de coco. Eso. Para que podamos intensificar lo que es el sabor. Entonces, nos vamos a ir a la máquina. Vamos a agregar, vamos a mover un poco acá. Y luego, seguidamente, lo que vamos a hacer es agregar los ingredientes secos. Por último, agrego, bueno, no, pero hoy no va a ser el último, porque el último va a ser el coco rallado, pero va a ser uno de los últimos, las grasas, y para ir terminando sería el coco rallado. ¿Listo? Vamos. Vamos a ver, entonces acá... Excelente. Muy bien. Entonces ya solo mezclo un rato. Acá lo que hago es agregar mi harina. Bueno, si usted lo hace a mano, hace la pileta y comienza a integrar harina y listo. Lo que vamos a hacer a darle amasado durante, por lo menos en máquina, son aprox de 6 a 7 minutos para que quede bien esto. Ok, apago, pongo en segunda velocidad y se va. Bueno, y dejamos 7 minutos amasar. Durante los 7 minutos siguientes vamos a... Ya ahorita le voy a integrar esto así rapidito y luego le integro el coco, que son mis dos ingredientes que hicieron falta. Dos aquí. Bueno, listo, ya se lo integré, ¿vieron? Y en un segundo voy a agregar lo que es mi coco rallado. ¿Dudas? Dice, ¿y si lo deseo dulce, cómo lo hago? Bueno, si lo desea dulce, este es un pan semidulce. Es un pan semidulce. Pero pudiéramos tener, si lo quieres dulce, dulce, por ejemplo, una base de un pan dulce, más ahí quitando un poco de agua, agregándole agua de coco, leche de coco, y bueno, la formulación podríamos variar un poco, más azúcar, más y todo, pero va siendo casi lo mismo que este pan, ¿sí? Como hacer un pan dulce normal, solo que con las variantes. Esto, por ejemplo, el pan de hoy es como que se hicieron unos bollos de leche. La variante acá es, estoy agregando leche de coco,
agua de coco, sería, necesito agua normal, le agregué esto y le estoy agregando el coco, ¿verdad? Igualmente con un pan dulce pudiéramos hacerlo. Para hacerlo salado debo eliminar el azúcar. Bueno, es que esto es un semidulce. Si usted quiere hacerlo más como desabridito, quítele un 2% de azúcar porque solo tiene el 4 de azúcar. No quiere decir que le va a salir dulce. Es más, es desabrido. El 4% no es dulce, ni siquiera semidulce. Cuando hablamos de un 8 o 10% de azúcar, ya es un pan semidulce. ¿Verdad? Buenos días, buenos días, tarde, pero presente desde Matasque, Suiza, Jalapa, Panadería El Trigalito. Bueno, don Jorge Pot, mi respeto, usted siempre está presente en esto, excelentísimo, excelente, excelente. Patricia López dice, ¿por qué usó paleta y no el gancho? Hay diferencia en la textura. No, estoy usando paleta porque mi batidora es grande. Si utilizo el gancho no es capaz de refinar bien mi masa. Entonces, le estoy usando la paleta. Pero si ya hiciera las 5 libras, ahí sí voy a utilizar el gancho porque ya sería forzar mucho mi batidora. Entonces, por lo mismo es que estoy usando la paleta. Solo la paleta ahorita sí la va a refinar muy bien. Pero con el gancho tendría que esperar mucho tiempo para que la refinara porque la capacidad es muy mucha para poca masa. Muy bien. Gracias, tío. Bendiciones. Me agrada su forma de tirar. Muchas gracias, Isela. Estamos a la orden, sí, estamos a la orden. Leopoldo Reyes, presente, dice Leopoldo. Y bueno, estamos con el pan de coco. Dice Liz Bosch, saludos, Teo, dice, saludos, Liz. ¿Desde dónde nos están escribiendo? A ver, díganos. Mire, yo lo escucho, lo veo desde tal parte, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? De repente, un día estos, que pasemos por ahí, por su panadería o algo, probamos esos panitos de esa panadería. Patricia López, muchas gracias por resolver mi duda. Muy bien, estamos Magdalena Pío. Buenos días, Cher. Mario Rolando Morales, buen día. Eric dice, un gusto poder saludarlo nuevamente. Muy bueno el curso del sábado. Saludos desde Amatitlán. Ah, excelente, ¿les gustó el curso del sábado? ¿Quién lo vio? Excelente. Quien no lo haya visto, está posteado. O sea, no hay problema. Ahí son dos videos, porque el primero se nos cortó, ahí tuvimos inconvenientes, no fuimos nosotros, fue creo que Facebook se cayó, pero bueno. Buenos días, bendiciones, dice Marilés Castro, Patricia López, los veo desde San Pedro Ayampuc, ciudad capital, muy bien, San Pedro Ayampuc, muchas gracias. Gladys Azurria Rojas, desde San Cristóbal. Buenos días, saludos desde Ciudad San Cristóbal, allá en la ciudad capital. Ah, excelente, doña Gladys. Saludos ahí, un abrazo acá, de parte de todo el equipo. ¿Verdad? Muy bien, Jorge Pop, muchas gracias por la receta, nos da gusto aprender más de ti. Siempre hay algo que aprender, y mire, eso, usted levántese cada día y diga, bueno, no me voy a dormir hasta aprender algo el día de hoy. Y bueno, por ejemplo, hoy ya vimos el tip ahí de la leche de coco, si no lo sabía, ya se puede ir a dormir tranquilo en la noche. Amigos de Santa Catarina Pinula, excelente. Lo vemos desde Xela, en zona 1, panadería la típica, Xela. Muy bien, Carol Samayor, exalumna también de SDK. Carol, haciendo palitos, me imagino que es buenísimo. Liz Bosch dice de Santa Catarina Pinula, Francisco Ruano, Low Yogi. Buenos días, chévere, lo veo desde el lago de Atitlán. ¡Hala! ¡Qué envidia! De veras. Estamos desde el lago de Atitlán y ahí está la manta esta de las tres mezclas.
en el lago de Atitlán, a la de veras. Créanme. ¿Y cómo va nuestra masa aquí al lado de Atitlán? Miren. También, miren. De veras, qué envidia, de envidia de la buena, ¿sabe? ¿Listo? Vamos a agregar el coco. No. Sí, es que el coquito. Perfecto. Ya está listo esto, solo agregamos el coco y listo. ¿Qué es lo que pasa? Prefiero darle el 100% porque ya aquí en este caso ya sé que ya está. Pero si le echo el coco desde un principio, probablemente el mismo coco rompa esta red de gluten que nosotros formamos. Entonces me puedo equivocar y puedo decir, no, le falta. Qué rico, güey. Voy a quemarla más. Entonces, está listo acá, solo mezclo el coco, un minutillo, y listo, vamos a utilizar la... Y este coco lo vamos a meter a la rueda para darle. Vamos a necesitar un poco de grasa, mantequita en la mesa, porfa. Mantequita en la mesa para poder, acá, a mí me gusta trabajar con manteca. Hay quienes trabajan las masas un poco más duritas o más suaves. Bueno, esta está súper, vean la masa muy bonita y he hecho manteca y lo que hago es mostrarla, vean, ya con suficiente mantequita acá. ¿Listo? Entonces vamos a un raspadorcito, tengo mi raspador acá, y vamos a pesar. ¿En dónde vamos a hacer nuestros moldes o nuestros panes? ¿Dónde los vamos a reposar? Pudiera ser un molde redondo, tengo este moldecito, pudiera ser otros moldes, por ejemplo, por ahí platicaba yo, pudiera hacer un molde de esto, mire qué bonito. Hexagonal. ¿Qué? Hexagonal. Octagonal. Hexágono. Hexágono, porque es 6. Pudiera ser esto. O simple y sencillamente bollitos en una banda. O por qué no, hacer un pan sándwich de coco. Ahorita nos vamos a echar un pan sándwich pequeñito así de coco. Por ahí me dieron la idea, gracias ahí, ¿verdad? Saludos también ahí para nuestro ex jefe, don Juanito Miranda, que siempre está también el pendiente de las transmisiones. Bendiciones por ahí. Y bueno, vamos a pesar de 2 onzas la unidad. Entonces voy a pesar de 4 onzas el pan. ¿Sí? Bueno, Liz Sandoval, saludos a Liz Sandoval, que está ahí pendiente siempre y agradeciendo las formulaciones. Bueno, pues ahí estamos, Liz, estamos a la orden. A la orden. Leslie Alonso, buen día. Pan sándwich, dice. Ah, bueno. Vamos a hacer un panito sándwich con un molde. Con un molde de esos pequeñitos, no tan grande, ¿verdad? Pero sí, para que vean ustedes más o menos cómo se va a hacer. Cuatro onzas. ¿Para hacer el proceso a mano? Ok, para hacer el proceso a mano, lo decía. Pileta, la pileta va en el centro del agua, el azúcar, la sal. Empezamos a mezclar. Y bueno, integramos y amasar duro, ¿sí? Por favor, vamos a amasar ahí, bien amasadito. Entonces, listo.
para hacer el proceso a mano, dice cuáles serían los pasos. Tiempo de amasado. Bueno, el tiempo de amasado es como hacer un pan francés, la verdad. Mire, el tutorial del pan francés o el pan dulce, esto es, ¿verdad? Porque esta es una masa tipo bollito, muy bueno. Háganlo, de veras, ahorita playa, sol, arena y mar. Mar. Bueno, no sé si están viajando muchos al mar, pero por lo menos que sea en la pila ahí del patio. Nos metemos en la piscinita. No creo que quepa yo en la pila, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahí, hay piscinas inflables y todo, con todo esto de la enfermedad. Ya no hemos salido, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que yo hago acá? Es pesar primero. ¿Se puede mezclar con harina de coco, con harina normal? Ah, bueno, tiene harina de coco, excelente. Mire, ¿qué es lo que pasa con este pan? Este pan es un pan que da volumen. ¿Y qué nos va a dar el volumen? Pregunto. ¿Quién nos da el volumen en un pan? A ver. Las harinas de molinos modernos. Ahí vamos a ver. ¿Quién me puede responder? En un pan, ¿quién da el volumen? Se puede hacer parcialmente integral. Dice, ¿se puede hacer parcialmente integral? Sí, se puede, sí. Ahorita explico esto de la... Me gusta mucho el tema que estamos tocando. ¿Por qué? Porque en algún momento todo esto es el tema técnico. Tema técnico de cómo se hace el pan. O sea, de qué se trata el pan. Ya con esta duda despejada, vamos a... Si es la levadura lo que da el volumen. El volumen, la levadura. Muy bien, 100 puntos. Es la que nos va a dar el gas y todo eso. Pero ¿quién más ayuda a que tenga volumen? Y son aquí hay una colaboración de todo. Todo esto es química. Esto es para que ustedes lo puedan ver. Lo que pasa es que la levadura va a crear gases, alcohol, ¿sí? Entonces viene y queda atrapado en la masa. Pero esto es posible gracias al gluten. Entonces el gluten es el que crea esa red de proteínas que vemos en los panes de altura, se podría decir así, que leudan, que es esto. Mira, a pesar de, mire, esto es lo que atrapa, lo que la levadura hace posible. Después, ¿qué pasa? Conforme la levadura va actuando, va a ir hinchando el pan. Pero si usted utiliza una harina, por ejemplo, integral, la harina integral no produce, no es que no produzca, pero tiene mucha fibra, se podría decir, o la casca. Entonces esto nos va a hacer que se rompa esa red proteica, ¿sí? Entonces, no es conveniente porque nuestro pan va a quedar abajo. Se puede aplastar o no puede crecer, o va a crecer y luego se va a desinflar. Entonces, sí se puede, pero en cantidades muy, muy, muy pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, yo un pan integral lo haría con un 20%, 25% hasta el 30%. Con mucho cuidado.
con la harina de coco, ahí estás peor. Porque, por ejemplo, la harina integral mínimo tiene dentro de su componente todas las partes del trigo. Y tiene harina, ¿verdad? Entonces la harina tiene proteínas, ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en una harina de coco, ella es como la harina de maíz, es como la harina de arroz, son harinas que no producen gluten. Entonces, no, tengan cuidado con eso. Pero sí se puede, que se puede, se puede. El gas se produce, que produce la levadura en la masa del pan, hace que se hinche, aumentando de volumen, y el alcohol se libera durante el torneo. Ah, está muy bien. Perfecto. Estrellita en la frente. 100 puntos, estrellita en la frente, Carlos. Muy bien, muy bien. 100 puntitos. 100 puntos, ¿verdad? Ahora vamos a venir y vamos a colocar en nuestro, ya, ahorita vamos a colocar en nuestros moldes. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice Chef? Si lo quiero rellenos, ¿qué me recomienda? ¿Qué podemos echarle al que va con el coco? No le digo mejor. No, eso no, eso no, eso es. Con el coco pudiera hacer una. ¿Piña? Una mermeladita, una galeita o un rellenito de piña pudiera ser. Porque entonces ya sería como una piña colada. Hay una bebida, ¿verdad? Que lleva coco y piña. Perfecto, pudiera ser de piña. Le recomendamos la piña. Aquí ya llegamos a. ¿Podría echar jalea? Sí, una jaleita de piña, excelente. Rellenito, ¿verdad? Ahí, pues, aquí vamos a. Quería hacer este. 8 onzas. Crema bávara. ¿Cómo quedará con crema bávara? Crema, exacto. Crema bavaria, digamos un manjarcito. Pudiera ser. También. Este lo voy a dejar para mi pan sándwich. Acá. De 14 onzas lo voy a hacer. Fresa y panito sándwich. Trenzas. ¿Trenzas dicen? No, fresa. Fresa y coco. Fresa y coco también, ¿por qué no? Acá es de. Al gusto del tiempo. Bueno, voy con mi molde. Entonces voy a venir y voy a hacer el top. Sí. Voy a venir y empiezo en el centro. A ver si siguen por ahí. Empiezo en el centro. Luego voy a ir colocando. Estamos, coloco otro acá, coloco, vamos a ver, para acá, en medio de cada uno de ellos. ¿Qué porcentaje de harina de coco? Mira, le recomiendo un 10, máximo 20. ¿Verdad? Para que le salga bien ese panito. Bueno, veamos cómo nos sale ahí. Vean. Yo creería que nos van a salir bien bonitos. Ahí va a ir, en la fermentación va a formarse el hexágono. ¿Sí? Bueno, acá, en este, lo que voy a hacer es igualmente. ¿Verdad? Acá. ¿Cuánto tiempo se deja elevar el pan? Con la cantidad de levadura que hicimos hoy, por lo menos unos en cámara de fermentación, unos 45 minutos a una hora, y sin cámara de fermentación pudiéramos ponerlo de una hora y media aprox, ¿verdad? Entonces vamos a
colocarlo. Vamos a ver. Fueron 5 los primeros, después de los 5 va uno en cada espacio, otros 5, y por qué no ponemos otros. Y vean, ahí estamos. Perfecto. Bien. Muy bonito. Vamos a una bandejita. Y si no tiene molde, no se preocupe. Si no tiene molde, entonces vamos a venir y decimos lo siguiente. En una bandeja, con un poco de manteca, le vamos a colocar... un poco de mantequita, okay. Luego ya vamos a venir y vamos a colocar, por ejemplo, en el centro le pongo una y voy a hacer una tipo florecita. Vean. Entonces acá lo que hago es como que si fuera a hacer un pirujo, lo aprieto un poco y lo dejo así, un poco ovaladito. ¿Sí? Entonces, hago esto, ¿ven? Voy a hacer un girasol, se podría decir, ¿verdad? Una florecita bonita. Chef, en el curso que dio la receta de desmoldante me cambió la vida. ¿De veras? ¿Eso? ¿Quién es? Claudia. Sí. Claudia G. Muy bien, Claudia. ¿De veras? Mire, el desmoldante que dimos en esa ocasión, ala, de los mejores. La verdad es que a muchos les ha funcionado. Vean. Y para terminar, vamos a, podríamos lustrar y después de lustrar, podemos venir acá y cortarlo. Lo voy a cortar de una vez para usted. Entonces, créanme que ese desmoldante a muchos les ha ayudado. Y qué bueno, la verdad es que para eso estamos... acá y cerca, Molinos Modernos, de eso se trata, de apoyar a las personas. ¿Sí? Un chile. Bueno, ahí estamos. Perfecto, vean, y queda de esta forma. Perfecto, entonces se va a ir a cámara de fermentación todo esto. Pero me falta uno. Vamos a limpiarla acá, que me falta el sándwich. Y no quiero que haya grasa. Vamos a traer un bolillito de madera. Y véanme que les voy a enseñar esta técnica. Yo creo que ya se las enseñé cuando di el curso de pan sándwich, pero bueno, hacemos esto. La técnica de Saiyajin. Muy bien. Bueno, esta, hago un cuadradito acá. Y lo que hago, es, acá lo voy a romper, pero voy jalando también. ¿Sí? Y acá lo que hago es solo enrollar. Y queda de esta forma. Ya
mi molde está acá. Voy a hacer un sándwichito tipo pullman de coco. Qué rico, de veras. Solo rositas. Solo rositas, así es. Vean. Y listo. Delicioso. Y se va a la cámara de fermentación. Y vamos a obtener esto. ¿Con qué lo voy a lustrar? Lo voy a lustrar con un huevo. Huevo entero, un poquito de agua. Y si gustan, pónganle un poquito de leche. Entonces hacen un barniz que lo vamos a barnizar cuando tenga por lo menos unos 12 a 15 minutos en el horno. ¿Cuál es técnica del moldante? Ah, bueno, no es una técnica, es una formulación de un desmoldante. Ahí compartieron la fórmula. Ahí ya compartieron la fórmula ahí. Y lo que pasa es que este desmoldante ayuda para que no se pegue los pasteles en los moldes. Entonces, bueno, por eso decía, el día de hoy estamos usando moldes y vino a la mente el desmoldante. ¿Vieron? Tan fácil elaboramos el día de hoy ya los bollitos. Vamos a ver si tenemos algunos para irse al horno ya. Los que hicimos con anterioridad, de hecho, los hicimos con anterioridad y vamos a ver cómo va. Si ya pegaron o no han pegado. Vamos a colocar este acá. Vean estos. Estos ya los habíamos hecho con anterioridad. Vean qué bonitos van. Yo digo que vamos a prender el horno. Temperatura 170, más o menos 170, 175 grados centígrados. Y bueno, los vamos a meter a hornear. ¿Cuánto tiempo les dio? ¿A qué hora lo metimos a la cámara de fermentación? Fue como a las 9 y media, 10 menos. No, 9 y media. Porque entonces ya después empecé a pesar todo acá. O sea que lleva 9 y media, 10 y media. Ay, ahí va su hora 20. Sí. Hora 20 en cámara de fermentación. Entonces yo creería que te lo voy a meter dentro de unos 10 minutos a 15 minutos llega mi horno. Vamos a meterlo. Cuando lleve 15 minutos, barnizo con huevito, agua, un poco de leche, para que quede eso como que se fuera un barniz así bien, bien bonito. La verdad, miren, acá está la florecita que hicimos. Tiene un color, lo que pasa que con esto de las luces, todo, a veces el color miente un poco, pero crean, tiene un color como que si fuera caoba, ¿verdad? Un colorcito, un barniz muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Se ve el coco, por eso se ve como morroñosito la parte de arriba, pero de eso se trata, que se vea el coco, ¿sí? Porque si no le echan mucho coco, entonces va a ser un pan de coco, pero sin coco. Vamos entonces a subirle temperatura a 170 grados centígrados, ¿sí? 175 por ahí, para poder hornear estos panes en unos 15 minutos, llega al horno y listo. Mientras tanto, nos vamos a ir con saludos y dudas. Vamos con el segmento de dudas. Por favor, de grados Fahrenheit de temperatura para hornear. Ok, claro, Gladys Valladares. Gladys, mire, 170 grados centígrados. Estamos hablando de
355 Fahrenheit le responde. 355 por ahí Fahrenheit. 345, 350. Vamos ahí. Puede ser. De 350 grados Fahrenheit. ¿Sí? Porque estoy. Lo que pasa es que estoy dando un parámetro de 170 a 175. Entonces, podría ser de 145 hasta 155 Fahrenheit. 355 Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, listo, ¿sabes? A ver, ¿qué otra duda? ¿Cuánto tiempo de horneo? ¿Cuánto tiempo de horneo? Es un bollo. Acuérdense que a comparación de los panes que van sueltos 15 minutos, estos van juntos, que a la larga se hace un pan grande. Entonces, por lo menos de 20 a 25 minutos en el horno. ¿Qué medida es el molde que usó para el sándwich? Vamos a ver. Ok, ahí doña Ana María Sánchez ya nos colocó ahí la fórmula del desmoldante. Es una manteca a base de manteca que lleva harina y aceite y sirve para agregarle a los moldes. Entonces, ojo con eso. Gladys Valladares dice, gracias por tu ayuda, Ana María Sánchez. Ay, sí, hombre, es que Ana María Sánchez está siempre en la jugada ahí, apoyándome incluso, porque ya ella posteó ahí esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo horneado? Les decía, de 20 a 25, mejor, porque si no, se arrugan después, ¿sí? Si lo saca muy, muy... si los va a sacar muy antes, salen suavecitos, pero se arrugan. Entonces, ojo. Al momento de sacar, no hay que dejar enfriar en el molde. Hay que ser rápidos ahí y sacarlo del molde como cualquier pan que se haga en molde. Por ejemplo, los panes sándwich. Solo salen, hay que desmoldarlos, porque si no, ¿qué va a pasar? Se humedece dentro del horno y entonces se aguadan y se ponen todos. Entonces, ojo con eso, hay que desmoldarlos de cuando salen, ¿sí? ¿Por qué batidora y no en amasadora? Ah, porque Magdalena, buena pregunta. Magdalena, lo que pasa es de que mi amasadora es grande, entonces estoy haciendo solo 2.5 libras. Entonces, si la hago en la amasadora, por ejemplo, este es el tazón de la amasadora y el gancho está acá. Entonces pasa la bolita, refina. Entonces, en lo que da vuelta eso, es tiempo, ¿verdad? Entonces, se tarda más tiempo en refinar. A cambio de la batidora, como el tazón es más pequeño, está ahí. Y está siempre en movimiento la masa. Entonces, por eso decidí yo hoy hacerlo y muchas veces lo he hecho en la batidora y no en la amasadora. Ya cuando hago 5 libras, 8 libras, 10 libras, así, la amasadora es mucho, mucho mejor, ¿verdad? Y no voy a forzar mi batidora, ¿sí? Porque, Dora Nájera dice, muy bien, Dora. Patricia López, ¿qué medida es el molde que usó para el sándwich? A ver, ahorita lo medimos, por ahí tenemos una regla, tenemos otro molde de sándwich y les voy a dar una fórmula. Oiga, tal vez ahí Ana María Sánchez nos postea después lo que voy a decir. La fórmula para ver cuánto de peso debería llevar un molde es, voy a medir largo, digamos este tiene de largo 23 por ancho, es esto,
largo por ancho, tiene 9, 23 por 9, por alto. Hay que sacarle la medida cúbica. Exacto. 6. Entonces, largo por ancho por alto, y lo voy a dividir dentro de, ¿cuántos lados tiene esto? Tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5. Si le pongo, lo divido dentro de 5. Si le pongo tapadera a mi molde, lo debería de dividir dentro de 6. Pero en este caso, como no tiene tapadera, lo voy a dividir dentro de 5. ¿Y cuánto nos da ese resultado? ¡Ojo! Vamos a ver. Calculadora. Dividido 4. 5. Dividido 5. Con tapadera 5. 248.4. 248 nos da la división dentro de 5, ¿verdad? Sí. 248. Entonces vengo yo y digo 248 gramos es lo que necesito para este molde. Ahora, ¿cuántas onzas tiene un gramo? 454 gramos. Como 28. 28 gramos tiene una onza. Entonces esos 400 que nos dieron, ¿400 cuánto van? Punto 4. 248 dividido 28. 8.8. Ok, este molde debería llevar 9 onzas. 9 oncitas. Con 9 oncitas estamos bien. Yo le puse hoy que 12. 12 onzas, porque fue lo que me sobró, ¿verdad? Entonces va a salir un poco más grande. Porque no le puso tapadera, lo dividió entre 4. No, porque cuando se pone tapadera se divide dentro de 6. Ah, ok. Porque son 6 lados: 1, 2, 3, 4, 5 y la tapadera 6. Más grande. Entonces, porque hay un tope. Entonces, cuando no tiene tapadera, puede salir más, ¿verdad? Incluso es cuando viene acá y hasta salen de eso. Sale tipo honguito, ¿verdad? Pulma, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de más o menos saber cuánto. Va a depender también de qué pan lo haga. Porque, por ejemplo, si me dio aquí 9 onzas de pan normal, pero como este es de coco, pudiera ser un poquito más, porque el coco, quiera o no, revienta la. Ahí es como el pan integral. Pudiera no crecer tanto por el peso que tiene y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, más o menos va a ser de esa forma, ¿sí? Ojalá quede bien explicado. Y bueno, ¿qué dicen por ahí sobre lo que dice el peso de masa que debe llevar un molde? Largo de molde por ancho por alto dividido por 5 es igual a 2/4. Bueno, muy bien, Ana María Sánchez. Este es un ejemplo, el 249, digamos. Pero va a depender de su molde. De su molde. Y el resultado le da en gramos. Eso lo divide dentro de 28, porque es la unidad de la onza en gramos. Y bueno, listo. Ok, Patricia López, muchas gracias, Cher. Muy buena explicación. Bueno, eso le va a ayudar, va a ver, porque a veces tenemos moldes un poquito más grandes, un poquito más chicos, un poquito, hija, de todo tipo. Yo, ahora que estoy dando los cursos y cabalmente estuvimos dando un pan integral, le decía a las personas, bueno, no puedo saber yo cuánto ponerle a cada uno en sus panaderías, dependiendo del molde. Entonces les daba esta fórmula y miren, todos les salieron muy buenos. Entonces, ya se las di,
Listos. Gracias por los consejos, chef, dice Francisco Mazariegos. Bueno, excelente. Maribel Urizar. Hora y media aproximada sin cámara de fermentación. Tal vez unas de hora y media a dos. ¿Verdad? Dependiendo el calorcito que haya. Si hay calorcito, pudiera ser como una cámara de fermentación. En una hora y cuarto, hora y media, ya está listo. Ojo, un pan no debería de ir al horno antes de una hora. En este caso, panes de este tipo leudados, que no llevan polvo de hornear. ¿Por qué? Porque entre más tiempo la levadura hace su efecto y usted va a obtener un aroma a fermento, a rico. Si usted viene y le mete mucha levadura a su pan, ¿qué va a pasar? En media hora, bueno, vámonos al horno, pum, y va a salir el olor a la levadura. Y no, eso no. ¿Verdad? Ojo con eso, ojo con eso. Un pan, un buen pan, debe tener fermentación. Y por eso hay prefermentos, porque van a fermentar mucho tiempo antes. Y eso es lo que le da el aroma y el sabor. Dice, explicación perfecta, tengo la base, dice, Low Yogis. Muy bien, Low. Muchas gracias, excelente. Bueno, ahí estamos, Ana María Sánchez está explicando ahí algo, excelente. De 45 minutos a una hora y media sin cámara, muy bien. Podría ser, ahí está. Bueno, listos, vamos a ir al horno, denme 2 segundos, los dejo ahí viendo el panito. Y vamos a ver, vamos a hornear ahora. El pan ahorita se fue sin barniz, se fue solo, así como lo... Entonces vengo acá, un poco de agua. Un poco de agua, lo muevo. Este barniz pudiera ir solo así. Pero para que salga más intenso el color ahí bonito, aproximadamente un poquito de leche. Okay. Leche en polvo. Y listo. Miren, tiene muy buen color el barniz, pueden verlo, ¿verdad? Y ahorita que ya está en el horno, luego lo vamos a traer y vamos a barnizar y lo vamos a meter otros 5 a 7 minutos al horno.
Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Pregúnteme, dirían por ahí, ¿verdad? Pregúntenos porque de eso se trata. Acá nosotros podemos responderle y si no sabemos la respuesta, bueno, se la conseguimos, dirían por ahí, ¿verdad? Listo. Vamos a ir viendo quién tiene alguna duda. O simple y sencillamente seguir saludando a todos. Ya Animalía Sánchez nos puso la fórmula del desmoldante, también la fórmula del peso dividido, que es lo de nuestros moldes. Y bueno, listo. Son las 11, tenemos ya una hora de curso. El día de hoy ya casi se nos va a terminar el día. Y bueno, listo. Dice Animalía Sánchez, gracias Cher, dice, por esta clase maravillosa. Todas las explicaciones y tips que son fantásticos. Dice, gracias Don Rosendo por su asistencia y son buenas puntadas. Dice, gracias Molinos Modernos, gracias EDECAP. Ok, gracias Molinos Modernos, gracias EDECAP por compartir la transmisión. Mire, de hecho de eso se trata. Y Molinos Modernos, para Molinos Modernos ustedes son... todos, ustedes son las personas a quienes nosotros tenemos que apoyar. Y bueno, créame que qué bueno que ustedes estén aprovechando todo esto. Leopoldo Reyes dice también, profe, barniz es después cocido, ¿por qué no antes? Lo que pasa es de que, miren, si usted se lo echa cuando todavía están las bolitas separadas, al echarlo va a escurrir y se va a pegar a la bandeja el huevo. Entonces, si se lo echa cuando ya las bolitas están ya están grandes, va a intentar echarle usted, pero si no se lo echa bien, probablemente va a lastimar el pan que ya está leudado y se puede bajar. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que ya que está en horno, 15 minutos, lo saco, lo barnizo, lo vuelvo a meter otros 5 o 7 minutos y listo. ¿Estamos? Entonces esa sería la explicación por qué no lo hacemos antes. Entonces, y sale mejor, hasta sale con un brillo más bonito, más especial. ¿Sí? Ok, Jenny Siquea dice, ¿cuánto tiempo se mete al horno antes de colocarle el barniz? 15 minutos le vamos a dar nosotros. Ahorita, en 15 minutos, ya hay una cocción. Ya lo que falta ahí es color y que termine de secarse el pan para que no haya mucha humedad dentro del pan. ¿Sí? Carolina Hernández dice, gracias Molinos Modernos por sus conocimientos. La verdad es que gracias a ustedes también y para Molinos Modernos, como les digo, especial, ustedes aprovechen estos cursos, ¿sí? Es para ustedes. Leopoldo Reyes, bueno, saludos ahí. De Lupita SQ dice, muchas gracias, Cher. Como siempre, sus clases muy buenas. No, hombre, ahí estamos a la orden y estamos con ustedes cada miércoles. Marilu de Estrada. Eso, disculpe, ¿cuánto tiempo se pone en el horno? ¿Y cuánto tiempo después de barnizarlo se debe volver a meter? Ok, lo metemos al horno 15 minutos. En 15 minutos va a crecer, va a medio colorear y ya hay cocción. Barnizamos y después de barnizar volvemos a meter al horno durante otros 5 a 7 minutos, para que sean 22, máximo 25 minutos, va a depender del horno que usted tenga. Ya casi será la hora del cafecito con pan, definitivamente Susi MC, claro, la degustación, no debe faltar la degustación. Auri López, muchas gracias, Che, gracias Erika, bendiciones. Gracias a usted, Auri, gracias por esas bendiciones.
Lady de Grenal, buen día, profe, ¿por qué no se deja la masa leudar antes de hacer los bolillos? Ok, es un método directo. Creo que al prefermento dirá, lo que pasa es de que si la dejamos leudar y luego la boleamos, entonces lo que pasa es de que la miga sale muy abierta. Para algunos tipos sí es bueno que la miga se haga muy abierta, pero para un bollo tiene que salir la miga bien fina. Entonces, por eso lo hacemos directo, saliendo de la amasadora, pesando y boleando, ¿sí? Por eso es más que todo, para que el bollo de leche, el pirujo de leche, tiene la característica de que salga con una miga muy finita. Entonces se hace directo, ¿sí? Listo. Isabel Blanco, gracias Cher, dice. Jenny Siquel, gracias Cher por resolvernos las dudas y por su clase. No, hombre, gracias de veras, como dicen ustedes, a Molinos Modernos, a CDCAP, que gracias a ellos hacemos posible esto. ¿Y cómo vamos a poder seguir nosotros con estos cursos? Que usted venga cuando compre harinas, diga, bueno, deme Gallo Azul de Molinos Modernos, deme León, deme Oso, deme Virgen de Covadonga, deme Sol Dura, deme Gold Medal. Esa, cuando usted va a pedir harinas, pida las de Molinos Modernos, que son las mejores en el mercado. Y también las premezclas, ¿verdad? Tenemos las premezclas muy versátiles, muy amigables, y crean, pídalas que no se va a repetir. Son muy buenas las premezclas. Ayer estuvimos con un curso de pasteles allá en la ciudad capital, zona 9, y premezclas. Lilian Bobadilla, gracias por tan maravilloso curso que nos llena de conocimiento. De eso se trata. Hay que todos los días aprender algo, ¿sí? Dora Nájera, ¿podría enseñar la miga del pan cuando la deguste, por favor? Claro que sí. ¿Cómo se puede conservar mejor el pan? Bueno, como todo pan, decíamos el sábado que en el curso el pan de yemas se conserva mejor estando en la pancita, acá en el estómago. O sea, se conserva muy bien. Bueno, no, se conserva en una canasta, ahí ha ido, en una canasta o en algún recipiente con un mantel, papel, nylon incluso. Bueno, que lo compartan en Facebook. Exacto, perfecto. Bueno, entonces por ahí eso es lo que vamos a hacer. Entonces, se conserva en nylon, pero también cuando el pan está metido en nylon, solo en plástico, suda. Y ese sudor es lo que provoca el moho. Entonces se le pone nylon y una manta o una servilleta o papel y después se tapa, ¿verdad? Ojo con eso. Gracias, CDCAP Guatemala, dice Isabel Blanco. Bueno, Marilu de Estrada, gracias por la explicación. Bendiciones, Ani María Sánchez. Solo hace falta la degustación. Se me hace agua la boca. Quiero enseñarles lo del barniz. Eso, ahorita va. ¿Ya faltan cuántos minutos? Cuatro minutos. Muy bien, gracias, Emery. Dora Nájera, al llevar coco no es más delicado en cuanto a conservar el pan. Definitivamente. Pero como es un coco seco, digamos, el que le pusimos, ahí no hay mucho problema. Pero sí, en el caso, cuando lleva, por eso les decía, el aceite de coco, estos aceites muchas veces tienden a ranciarse más rápido que una manteca que es de tipo industrial. Miriam del Carmen, gracias Che por excelente clase, gracias don José Luis, gracias a Molinos Modernos y CDCAP Guatemala. Muy bien, buenas tomas don José. Mire que si nos hace unas tomas que no mucho, también le vamos a sacar tarjeta María, dirían por ahí. No, muchísimas gracias don Rosendo por esa colaboración muy buena ahí. Ya un año, ¿verdad? Casi que empezamos. Muy bien, don Rosendo, muy bien. Solta
Sarita López, ¿cuántos grados se necesita si el horno es de estufa? Mire, cuando se hornea en estufa, debería ser lo mismo. Unos 5, máximo 10 grados arriba de la temperatura que estamos dando para un horno de convección. Lo que pasa es de que sean reales. O sea, usted tiene que comprar su termómetro y meterlo y que de verdad esté en cientos, o en este caso 175, 180 grados adentro, ¿verdad? Póngale la ollita con agua para que genere vapor y haya una mejor cocción y va a ver que le queda bien, ¿sí? Rosy Tejeda de Muñoz, quiero rellenar unos panquecitos con chocolate antes de hornear. ¿Qué tipo de chocolate uso? Saludos desde la frontera de Estados Unidos con México. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eso. Son en las películas que hemos oído de ahí a Nuevo Laredo y todo, ¿verdad? Bueno, saludos por ahí a Rosy Tejeda. Bueno, lo ideal es algún chocolate. ¿Qué tipo de chocolate uso? Unos pajecitos con chocolate. Mire, hoy en día ya venden unas mangas de chocolate específicas para rellenos que le van a dar ese sí, lo que pasa es de que si usted le echa por ejemplo, hablando de jaleas, si usted le echa una jalea que no es horneable, lo que va a producir es como que una erupción y se estallan y se sale todo el relleno. En el caso de los chocolates, le podría decir un chocolate en pastilla de cobertura, pero ese se va a fundir y cuando esté frío se va a volver a poner duro. Entonces también cuando le metamos la mordida va a estar duro. Entonces tendría que ser un tipo ganache, ¿verdad? Algo durito. Entonces esas mangas ya vienen estipuladas para otro horneo. Y si no, hagas un ganache, pero no líquido, sino un ganache un poco más durito, se podría decir. ¿Sí? Y saludos a Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. A ver, ¿cuándo vamos a México? Hacer el viaje, la ruta turística. Vamos a ir de gira visitando todas las panaderías. Eva Amita Sandoval, vamos a traer el... Y vamos a... Vamos a poner esta bandeja acá. Tal vez nos vean con gracias, Homero. Muchas gracias. Vean cómo está ahorita el pan. Entonces, lo que vamos a hacer es venir exacto y vamos a huele a coco, huele a verano. Este coco huele a verano. Miren, incluso hay personas que le dan hasta dos barnizadas, lo meten, lo vuelven, lo hornean y le vuelven a dar otra entre 2-3 minutos para que salga eso rico. Acá tengo uno chiquitín. Excelente. ¿Nos hace favor, Homero? Ahí come. Y vean, se fue muy bien. Entonces, ya cuando sale, ya sale con un brillo. No, ni siquiera es un brillo, porque brillo le da el huevo. Esto es un barniz. Un caliente se aplica y miren, sale muy bueno. ¿Sí? ¿Listos, listos? Vamos a ver el horneo. Vamos con 7 minutos más. Entonces teníamos 15 más 7, estamos hablando de 22 minutos. 22 minutos.
Y bueno, vamos entonces con, le voy a mostrar, decían por ahí que mostrara la miga del pan. Lo voy a molestar con un cuchillito, vean. Miren qué rico los bollitos, ya es para que puedan proporcionar. Ideal de un cuchillo de sierra, ¿verdad? Para que pueda cortar bien. Vean, vamos a venir. Vean. Mucha esto, por ejemplo, estas como cavernitas, lo hace el mismo coco. Rompe el. Rompe. Exacto. Diría Daddy Yankee, ¿verdad? Rompe. Sí, hay, rompe la, lo que es la red proteica y pum, y hace todo eso, ¿verdad? No sé si lo ven, pero sí hay coco presente ahí. Como es blanco, se confunde, pero muy rico. Y bueno, vamos a degustarlo. Vamos a degustarlo. Miren, imagínense una rebanadita. Una rebanadita así, mira. Qué rico, vean, espérenme, 2 segundos. Voy a traer algo. Como decían por ahí, pudiéramos acompañarlo de algo. Rico, de algo delicioso. Bueno, miren una mermeladita. Para una merienda. Hoy que los niños están en casa, de veras, para que prueben algo distinto. Y ya, vean, qué rico, de veras. Que si le pueden colocar coco encima a la hora de barnizarlo. ¿Coco? Sí. Sí se puede. Ahora, lo que pasa es que el coco, como ya viene seco, se puede quemar. Pero ya en el último, en estos 7 minutos, podría ser. Habría que echarle suficiente barniz y rápido el coco antes que seque. Qué rico. Muy bueno. Y no hace falta el cafecito. Muchas gracias, don Rodendo, gracias, Homero. Y con esto me despido. Delicioso, de veras. Créanme, pruébenlo. Así como lo comí ahorita, está eso. Exquisito. Solo el pan. Bueno, yo ya lo he probado. Pero pruebe usted solo el pan, un pan solo el pan se puede comer sin ningún problema. Y se siente el coco, bien rico el coquito. Este coco no da miedo. Este es para comerse, ¿verdad? Este pan de coco. Entonces, ya saben, siempre prefiera las mejores marcas de harina de molinos modernos. Soldura, Virgen de Covadonga, Golmeda, harinas semifuertes, El Gallo Azul, León, Oso, San Rafael. Y, bueno, definitivamente, toda nuestra línea de premezcla
remezcla de molinos modernos, ¿sí? Pastel chocolate, pastel blanco, pastel vainilla, brownie, premezcla de masas dulces, y hay una variedad que usted pueda utilizar. Lo bueno es que no los venden también en 4 libras, ¿sí? Los que están en la ciudad capital pueden pedirlo ahí por Globo, creo que era por Globo, en la aplicación de la Casa del Pollo, ahí está, ¿verdad? Entonces, que Dios me lo bendiga, hasta la próxima. El próximo martes estamos en Ciudad Guatemala, miércoles desde la bella luna de Xelajú, acá en Quetzaltenango, ¿sí? Entonces, que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.